programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Buenas noches, gracias por acompañarnos, estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV que va por su tercer año en el aire, le agradecemos al canal su generosidad de prestarnos el espacio para hacer periodismo independiente, le agradecemos a nuestros auspiciantes y por sobre todas las cosas, le agradecemos a ustedes que nos acompañen este año, cuando hablo en plural, se lo digo por todo el equipo y sobre todo por el señor Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va Gabriel Pereira? Qué gusto nuevamente de estar acompañando ADN. Ahora que somos competencia en la radio. Pero somos complemento aquí en ADN. Segundo año también el agradecimiento obviamente a... Al canal, a los compañeros y a todo el equipo periodístico. Usted Así es que segundo. gusto, ¿eh? Bueno. Eh, ¿Cómo se siente? Bueno, ya lo saco, digamos, sí, calzado saque, con noticias. Bueno, fue el sábado, primero de mayo, pero sí. generó repercusiones durante toda la mm. semana y todavía la sigue repercutiendo, la sigue generando. Eh, la sustitución sorpresiva de Pablo Bartol, ¿no? Sí, señor. Al Ministerio de Desarrollo sí, Social. Más que sorpresiva, ¿eh? Sí, porque si había tres nombres que eran cantados y iban a ser ministros de un eventual gobierno en la calle me estoy refiriendo a la campaña, era Azucena Arbeleche, el Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo da Silveira en Educación y Cultura y Pablo Bartol en Desarrollo Social. Delegando, eh, relegando el presidente ministerios que normalmente son para él, como sí, claro. la Cancillería interior, ¿verdad? Pero el presidente tenía muy claro que el MIDES iba a ser clave. Yo creo que no se imaginaba cuánto, ¿no? No, bueno, no estaba previsto ni en la campaña ni en los planes la aparición de la pandemia, que es un factor absolutamente sorpresivo y contundente. Pero lo cierto fue que hizo mucha campaña y creo que la figura de Bartos, su, sus antecedentes en trabajo social, lo posicionaron muy bien como una oferta programática importante al Partido Nacional. El argumento, y creo que es un argumento de peso, en su sí. Momento, ¿no? El argumento que todo que se ha manejado en todos lados es, se le quiere dar al al, al, al ministerio un papel más político. Uh -huh. De hecho, se puso a dos políticos, no, no, no a esa combinación de político y técnico, dos políticos. Este, eh, ¿Qué me iba a decir? No, eh, le ha tocado bailar con la mafia y ha puesto de su parte la mayor entrega y no tenemos reparos. Esta es una cuestión de estrategia que estaba trazada. Sobre la, ¿La calle sobre Pablo Barton? No. ¿Qué? José Mujica, cuando era presidente, cuando cesó a su ministra Ana María Viñoli ¿En, en el Mides. ¿En serio dijo eso? A los 15 meses de gestión, no le gustó, evaluación, en fin, se reunieron, incluso con Astori, y decidieron cesar a la ministra Viñoli, que era un asistente social. Que parece, venía. parece un calco. Parece un calco. Y trajeron a un político, trajeron al economista Daniel Oles, que estaba en el Ministerio de Salud, y lo pusieron en Mides. O bueno, sea que, es que la historia tienda. vuelve a repetirse. Está ¿no? bueno, ¿eh? Está bueno. Miren cómo Urián, ¿Lo engañé? El Pensó adhesivo, que eh? era la calle, sí, ¿no? No, ¿no? No, era Bueno, mujer. yo lo he escuchado, pero Pero ese concepto de que quieren más política tiene algunas explicaciones y algunos ribetes públicos de proyección y de pasado. De pasado, la gente de Bartol dice que Armando Castañedeva, que era el subsecretario, y el ex número 3. El Nicolás Martinelli, hoy asesor de la calle, lo tenían, le hacía no la vida imposible. Diálogo, no, 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 tenían, no tenían buen diálogo, le hacían la vida imposible, papá, ese es un factor y, y llama mucho la atención que cuando asume eh, el lema, diga que van a revisar uh -huh. todos los planes del MIDE. A un año de asumir que el gobierno esté revisando, quiere decir algunas cosas que habría que leer entre líneas. Yo supongo esto. Puede pasar dos cosas, ¿qué? que Barto no lo haya hecho, que Barto lo haya hecho mal. ¿Se refiere a todo el tema de auditorías? Sí, bueno, bueno no. ¿pero él dice, él no habló de auditorías. Se habló de los programas. De los programas. Se van a evaluar los programas. Ahora, si no lo hizo es una cosa y si lo hizo mal es otra. ¿Sabe por qué? Porque hay que re... las informaciones que damos acá hay que ratificarlas. Hubo una reunión antes de asumir entre la calle Pou. Y José Mujica. Uh -huh. En esa reunión, digamos que no sé si se pactó, si es la palabra, pero fue Mujica, tocame aquellos lugares donde al frente haya técnicos, no me toques donde hay políticos. Uh -huh. Comete hace, si querés, pero Almides, dejame. ¿En lo... esos términos? ¿Fue planteado? Yo te lo, lo estoy caricaturizando, ah. pero viendo a Mujica puede haber sido. Uh -huh. sí. Pero haz, a, a Almides, cuídamelo. Una cosa que fue fundamental, me parece, en el cambio es la pandemia. Absolutamente. Que hace que el Ministerio de Desarrollo Social, por un lado, cobre un papel importante, 100.000 pobres el año pasado, y por otro lado, en este país se dice que el último año y medio es de campaña, de la gestión de un gobierno. Y si el gobierno perdió un año, se le acortaron los plazos. Que parece que todos esos elementos sí, juegan. Sí, es, es, es complicado, la, como tú decías, la, la, la pandemia agravó toda la situación social, las ollas populares, la gente en situación de calle, los niveles de pobreza que se incrementaron. El tema de los hogares de ancianos, que fue una piedra caliente, un hierro caliente en su momento, ¿se acordás el año pasado cuando sí, claro. empezó a complicarse sí, claro. y terminó explotando porque este año con los muertes en, en, en esos lugares? Y es responsabilidad compartida de alguna forma sí. entre el Ministerio de Salud sí. y históricamente había sido del MIRES. Hay, bueno. hay una cosa que es interesante y es que Bartol, que la última entrevista como ministro se la dio en La Mira, hizo anuncios. Está bueno seguir uh -huh. si esos anuncios bueno. se van a cumplir o cambió. Por ejemplo, los, los refugios, él iba a ir a una fórmula europea, que darle contenedores para que vivieran Mayor permanentemente. Claro. Tener cierta vamos, independencia vamos a ver del, si siguen con eso. Eh, bueno, de, Del tema de los refugios. Un, simplemente una observación. Los dos, teóricamente, outsiders de la política que integraban el Poder sí, Ejecutivo, sí. tal vez el Ten año afuera. pasado. Que pidió relevo el cambio, estoy lesionado y salió. Por y se distintos fue. motivos, ¿no? Y, eh, y bueno, Pablo Bartol. Así que se ve que la piel tan dura no la tienen como para bancar situaciones complicadas, ¿no? En un año de pandemia. Esa y puede ser de, una lectura. La otra. Y bueno. No la va a decir. Bueno. Sí. Y lo otro complicado, eh, porque todo este cambio se da también en una hipótesis de poder superar en algunas semanas la situación la pandemia, de pandemia. ¿no? Sí, Mirar sí. en la pospandemia cómo se reactiva, digamos, toda la, la situación económica, empresarial, de trabajo, con políticas Resúmame sociales. Resúmame para... brevemente, ¿cómo ve la pandemia? ¿Cómo está. Es complicado, 2.918 personas muertas a la noche de ayer, es el cierre del SINAE. Le doy una comparación para ver lo que fue el año 2020, fallecieron por covid 175 personas en Uruguay. En lo que va de mm. este año 2021, llevamos 2.000, 743 personas fallecidas, cerrado anoche, ¿no? La P1 cambió sustancialmente la situación. Hay quienes dicen, como Borbonet, que cuando surge una cepa así tan radical, eh, eh, este, hay que hablar de otra, otra pandemia. De otra bueno, en, sí, realidad, claro. en realidad, en eh, realidad, algunos eh, estudios internacionales dicen que para que haya una nueva pandemia tiene que el nuevo virus completar una serie de cosas que, entre otras, es que no responde a las vacunas que se están dando. La apuesta del gobierno es palo y palo con la vacunación. Es lo que está jugando. Está jugando eso. Vamos este, avanzando todo lo está posible, jugando, está jugando todas las cartas con China, que aumente la cantidad de dosis de la vacuna china, con Pfizer y demás, sí. eh, ampliar los vacunatorios, tratar sí. de avanzar lo más posible, cosa que en el cruce pase primero la vacunación y no el COVID. ¿no? Esperemos que, como dice el gobierno, en julio se planche, se empiecen a planchar los casos. Sería una señal de que la vacuna está dando resultados. Pfizer ya habló de una tercera dosis. Sí. El gobierno se está nutriendo o porque, de vacunas también se, habla, porque ¿no? se está pensando en vacunar a los menores de edad, porque la P1 está atacando a los menores de edad. Ya, vi, ya vimos que hay bebitos con, con COVID y porque suponen que el año que viene, como la, como la vacuna de la gripe, hay que volver a dársela. Este, vamos a siempre. estar hablando este, en el próximo bloque del tema del gacho. ¿no? no se me olvide, porque ha sido un aliado del gobierno durante todo el 2020 y en un momento como que los caminos comienzan a bifurcarse, eh, sí, ¿no? Sí. ¿Me va a historiar un poco el gacho. Es un... una nueva sección que tenemos en ADN que se llama Archivo Caliente. Eh... ¿Sí? ¿Quién la hace? Diego de la Escucha. ¿Diego de la Escucha? Sí. ¿La vamos a en el próximo segundo bloque? Diego Ríos. Diego Ríos.